Ya, listo. A ver. Ya listo, chicos. Al toque. Al toque. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Ya, estábamos acabando esos problemas. Faltaban dos. Faltaban dos problemitas de acá. ¿Está? ¿Qué dicen acá? ¿Qué dicen? Una música para los futuros ingenieros y empezar bien la tarde. O sea que me da miedo dar clic a esos links, oye. Ahora te apuesto, te, mira, te apuesto que le doy clic y sale la canción, no sé, de explosión de Quitos. Te apuesto. A ver, a ver. Mira este es sinvergüenza. Lo primero que digo... Lo primero que digo, lo primero que sale. Mira, no tuve ni, ni, ni que darle clic. Temón. No sé. Sus pies. A ver, vamos a esperar el ritmo de esta canción. Ahí está. ¿Qué dice? Para que tenga infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Operaré, no sé si elevarlo al cuadrado o no. Ahí está. Las tres fracciones tienen que ser iguales. Ahí está. Temona, temón. <laughs> Tocará aprender a bailar, claro, eso. Uy, mi, mi bendición ya se asustó. Ya asustaron a mi bendición. A ver, no, no, ya hay que operar nomás, hay que operar. A ver, A menos 1 sobre 2 igual a 2 sobre A menos 1 igual ya. Acá yo comenzaría con estos dos primero. ¿eh? Acá yo comienzo. No, Papá. 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 ¡Álgebra! A ver... Ahí está, a ver... Vamos a ver... Acá operamos en ASPA. <risa> Igual. <risa> a ver... Oye, mire este sinvergüenza, otra vez. ¿Ala, ¿Lo bañamos o no lo bañamos? A ver, A menos uno puede ser dos o menos dos. ¿Lo bañamos? Yo creo que ahora sí lo bañamos. ¿ah? Le, le toca su ban. ¿Le toca su ban o no le toca? <laughs> a ver, acá me salen dos opciones. A puede ser tres o A puede ser menos uno. Ahí está. Lo bañamos, yo, yo creo que se lo vamos a elegir a Verónica. A ver. Verónica, ¿tú qué dices? ¿Lo bañamos o no lo bañamos? Pero A es mayor que 0, así que A tiene que ser 3. Si A vale 3, entonces me va a quedar. ¿Lo bañamos o no lo bañamos? Si A vale 3, me va a quedar 3 menos 1 sobre 2. Igual a 2 sobre 3 menos 1, igual a 7b sobre 14. Ahí sale que b vale 2 entonces. Ahí está. A vale 3, B vale 2. No, está bien operado, ¿no? 1, 7b igual a 14. Ah, sí, está bien. B vale 2. Me piden A más B, sale 5. Ahí está. A más B sale 5. Vamos a la 10. Vamos a la 10. La 10 dice: ¿Qué valor debe tener K para que el sistema sea inconsistente? Oye, alumno, inconsistente es lo mismo que incompatible. ¿De acuerdo? A ver, ¿van? ¿Van? ¿Van o no? No, dice que no. ya ver. ¿Van o no van? No, dice que no. A ver, para que sea inconsistente... Ah, no, pero acá hay que, hay que ordenar, está desordenado. Hay que ordenarlo, hay que ordenarlo. Hay que ordenar ese, ese está desordenado. Es así, 3 menos k por x más 5y. Papá. Papá. Ahí está. Papá. Muy bien, ahí está. Papá. 3 menos K por X Papá. más 5Y. Y acá menos. Papá. <laughs> 2 menos K por X. Papá. Más 2Y igual a 6. Papá. Así es. Muy bien. ¿Ha visto o no? Papá. Ahí está. A ver, para que sea inconsistente o sea incompatible, las dos primeras fracciones tienen que ser iguales. Menos 2, menos k. Y eso tiene que ser igual a 5 medios. ¿De acuerdo? Tiene que ser igual a 5 medios. Las dos primeras fracciones tienen que ser iguales pero diferente a la última. Ahí está. ¿De acuerdo? Y ahora si operamos este ASPA, me quedaría... A 6 menos 2K igual a 10 menos 5K, o sea, menos 10 más 5K, porque hay un negativo ahí. Me queda 16 igual a 7K, salió y k vale 16 serio. Ni siquiera es necesario corroborar, porque obviamente 4 sextos va a ser diferente a 5 medios. Son números totalmente diferentes, así que. Ni siquiera es necesario corroborar ahí que el 16 séptimos cumpla. Porque obviamente 5 medios siempre va a ser diferente a 4 sextos. ¿De acuerdo? En inglés, no, no. No, mi bebé todavía está pequeña. Todavía con ella estamos hallando matrices inversas de 3 x 3 nomás. Nada más. La siguiente semana ya hacemos de 4 por 4 así. Por ahora no, está, todavía está muy chiquita. Todavía estamos, ahorita estamos en este, matrices inversas de 3x3 con el método de Gauss-Jordan. Todavía no le he enseñado con todavía no. Eso será ya la siguiente semana. La siguiente semana, ahí entre, entre siestecita y siestecita, ahí está. Muy bien, ya entonces esto ya está. Mira, como ustedes me caen muy bien, voy a agarrar todo esto. Y lo voy a copiar acá para que lo tengan. Para que lo tengan. Ahí está, mira, mira. Ahí va. Ahí está, mira. Para que tengas el... Eh, ¿Cómo se llama? El API. Vamos a ponerle su fondo respectivo. Vamos a ponerle su fondo respectivo. A ver. Ahí está. Ahora lo guardamos. Papá. 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 Muy bien. Papá. Muy bien, lo máximo. Papá. Ahí está. Muy bien. Papá. Caramba, ¿lo han visto o no? Un mesecito de nacida y ya está diciendo papá. papá. <laughs> Vamos al once. Papá. Ya, acá. Al toque, chicos, al toque. <coughs> a ver, ¿qué dice la 11? La 11 dice: el sistema lineal de ecuaciones es indeterminado para M igual a R1 e incompatible para M igual a R2. Ah, ay, 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 ay. A ver, Compatible... para que sea compatible indeterminado. Para que sea compatible indeterminado. ¿Ok? Para que sea compatible indeterminado. Para que sea compatible indeterminado. Las tres fracciones tienen que ser iguales. O sea, m más 1 sobre 4 debe ser igual a menos 3 entre menos m. Y también igual a 2m entre m más 3. Pero las tres iguales. ¿ah? Las tres tienen que ser iguales. Cuando tú tienes a tres iguales, lo que tienes que hacer es simplemente resolver a dos. Resuelves a dos primero. ¿De acuerdo? Primero resuelves a dos. La primera con la segunda. Lo operas en aspa. M más 1 por menos M, menos M cuadrado menos M, igual a 4 por menos 3, que es menos 12. ¿Ya? Ahora lo pasas todo al otro lado. M cuadrado más M menos 12 es igual a 0. Le aplica su respectiva aspa simple. Le queda M más 4 por M menos 3. Igual a 0, m más 4 por m menos 3 es igual a 0. Y ahí te salen dos valores, ¿no? m vale menos 4 o m vale 3. m vale menos 4 o m vale 3. Ahora, ¿con quién te quedas? Esa es la pregunta. ¿Con quién te vas a quedar? Y como siempre, ya saben cuál es el método, ¿no? A ver, M más 1 sobre 4 igual a menos 3 sobre menos M, operamos. Ahí está, factorizamos, claro. Ahora, ¿con quién nos quedamos? Chicos, ¿cómo, cómo, saben, cómo, cómo saben con quién quedarse? ¿Qué dice? Que lea el poderoso Coquito. Oye, ¿verdad? El Coquito infalible, ¿no? Infalible. Generaciones tras generaciones han aprendido con ese libro. Hablen, ¿con quién, con quién, este, cómo sabe con quién quedarte? Claro, tienes que probar, pues, ¿no? La única forma. Por ejemplo, mira, cuando M vale menos 4... Mira, esto sin es sinvergüenza. ¿Qué están hablando? Habla, ¿lo baneamos o no lo baneamos? ¿Alguien quiere su ¿Al, alguien, quiere, ¿Alguien quiere que lo baneemos? Mira, con M menos 4, la primera fracción sale menos 3 sobre 4. La otra sale menos 3 sobre 4 también. Y la otra sale menos 8... Sobre menos 1. Ah, ya, acá sale diferente. Para que salga incompatible, tiene que ser m menos 4. Ahí está. Con ese es incompatible. Incompatible con m igual a menos 4. Ya, ¿y qué pasa cuando m vale 3? A ver. ¿Qué pasa cuando m vale 3? Cuando m vale 3, sale... Eh, 4 sobre 4 igual a menos 3 sobre menos 3 igual a 6 sobre 6. Ah, estas sí salen todas iguales. Eso este está bien. Ahí sería compatible indeterminado. Compatible indeterminado. Compatible indeterminado con M igual a 3. ¿Ya? O sea, ¿quién es el R1 y quién es el R2? El R1 es el 3 y el R2 sería el menos 4. Y el R2 sería menos 4. Nos piden hallar, nos piden hallar, piden. ¿Qué te piden? Profe, me piden que ya trabaje. No, no, en tu casa no. En tu casa no. ¿Qué te piden? El problema. Me piden 3R1 más 2R2. O sea, 3 por 3 sale 1, ¿no? Sale uno. Ahí está, clave barco. Claro, muy bien, sale la B. Sí vi que me estaban diciendo la Sí vi que me estaban diciendo la B. Muy bien, muy bien, ¿de acuerdo? A ver. <coughs> muy bien. ya. ya. Esa es la 11. Vamos a la 12. La 12 dice, si ¿sí el sistema de 3 por 3... Ah, ya. Ahora sí. Ahora sí. El, te dicen que el cardinal del conjunto solución es cero. Eso significa que el conjunto de solución no tiene elementos. No tiene elementos. Si su cardinal es cero es porque tiene cero elementos. O sea, no tiene elementos. Si no tiene elementos, el conjunto de soluciones es vacío. Y si es vacío, entonces se llama incompatible. Se llama sistema incompatible. ¿De acuerdo? Ahora, por favor, ni se te ocurra decir, ya, profe, a mí me han enseñado que cuando el sistema es incompatible, eh, el determinante del sistema tiene que ser cero y todos los demás determinantes no tienen que ser cero. Ya, no apliques eso porque eso no se cumple siempre. Cuando un sistema es incompatible, no se cumple necesariamente que el determinante del sistema... Bueno, el de, determinante del sistema igual a cero, sí. Ya, eso sí se cumple, eso sí se cumple siempre. Pero eso que el determinante de X o, o de Y tiene que ser diferente de cero, eso no necesariamente se cumple. Ya, hay varios determinantes, hay varios... Determinantes que, que hay varios sistemas incompatibles donde eso no se cumple, donde todos los determinantes sí salen cero, no son diferentes de cero. Así que tengan mucho cuidado con eso, por favor, ¿de acuerdo? Tengan sumamente, tengan sumo, sumo cuidado con eso. Entonces, profe, ¿entonces qué hago? Determinante igual a cero, con eso sale. Determinante del sistema es igual a cero. Con eso es suficiente para hacer este problema. ¿Qué si sí, profe? Sí, mira, mira. El determinante sería M11, 1M1 y 11M. Ya está. Eso tiene que ser igual a 0. Operemos. Operemos. Estrellita, M cubo, más 1 y más 1. Ya eso sale M cubo más 2. Ya, menos. Menos. Borramos. Y ahora la estrellita en el otro sentido. M, M y M. Eso sale 3M. ¿Está? Muy bien. Todo esto es igual a cero. Perfecto. O sea, me está quedando una cúbica. M al cubo menos 3M más 2 es igual a 0. M al cubo menos 3m más 2 es igual a 0. Y eso se puede factorizar. Eso se puede factorizar utilizando Ruffini. Se puede factorizar usando Ruffini. Sí, así como, así como cuando en, todo, en todos lados tú ves. ¿Aplica Ruffini y sale? Todo el mundo ahora dice eso, ¿no? ¿Aplica Ruffini y sale? Acá, acá sí es cierto. Acá sí es cierto. Le puede, eso lo puedes factorizar con Ruffini. Espero que no te hayas olvidado de cómo factorizar utilizando Ruffini. Ya, si hacía algo así, ¿te acuerdas? Ponías así, luego así. Acá Los coeficientes. 1, 0, menos 3, 2. Pones el número igual, vas a que... Por ejemplo, yo elegiría el 1, baja el 1, 1, 1, 1, menos 2, menos 2, 0. Perfecto. Ahí está. M menos 1 y el otro factor es m cuadrado más m menos 2. Así. M menos 1 y el otro es m cuadrado más m menos 2. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces lo factorizamos, ¿no? Lo factorizamos y va a quedar M menos 1 por M cuadrado más M menos 2. Vamos a borrar ese Ruffini. ¿okay? Vamos a borrar Ruffini porque en teoría ustedes ya lo deben de recordar. ¿De acuerdo? En teoría ustedes ya deberían de poder recordarlo. Esto simplemente se factoriza como M menos 1 por M cuadrado más M menos 2. Es más, se puede seguir factorizando más. Porque esto es m más 2 por m menos 1 igual a 0. ¿Está? Y más se factoriza como m menos 1 por m más 2 igual a 0. Me quedan dos opciones. Que m sea 1 o que m sea menos 2. ¿De acuerdo? Que m sea 1 o que m sea menos 2. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se, se analiza con cuál es? Fácil, simplemente reemplaza. Por ejemplo, con m vale 1, ¿cómo, ¿cómo es el sistema? Cuando m vale 1, el sistema original, ¿qué es? Ahí. Al toque nada más. Cuando m vale 1, la primera ecuación sería x más y más z igual a 1. La segunda va a ser x más y más z igual a 1. Y la última va a ser x más y más z igual a 0. Ya, este es al ojo, es incompatible, pues. Esto al ojo es incompatible. Al ojo, esto es incompatible. Este es recontra incompatible. Ahí está. Incompatible. Ya está. Y cuando m vale menos 2. Y cuando m es igual a menos 2, me va a quedar menos 2x más y más z igual a 1. Eh, x menos 2y más z igual a menos 2. Y x más y menos 2z igual a 0. Y si tú sumas, y si tú sumas, eh, te va a quedar, mira, todo se cancela, ¿no? Te queda 0, 0, 0 igual a menos 1, lo cual es un absurdo. Así que este también es. O sea, al final sale incompatible con los dos. Al final sale incompatible con los dos valores. Al final sale incompatible. Puede ser con cualquiera de los dos. Con m igual a 1 y con m igual a menos 2. Con cualquiera de los dos sale incompatible. Te piden m, sería la clave la D. ¿Por qué? Porque uno no está en las alternativas. Pues. La única que está en las claves es el menos 2. La única que está en las claves es el menos 2. ¿De ¿Me acuerdo? Muy bien. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, quiero hacer una, una pequeña observación, ya antes de continuar acá. ¿De acuerdo? Quiero hacer una, una pequeña observación. ¿Ok? Voy a hacer una pequeña observación, pero para eso. Vamos a necesitar a un voluntario o voluntaria. Así que, ¿quién se atreve? No tenga miedo. Mientras voy creando una diapositiva más, acá. Necesito. Quiero hacer un, unas cuantas observaciones para que esta parte quede bien clara. ¡Hablen! ¿Quién se atreve? A ver. Chicos. Si, si alguien participa, el profe activa la cámara y comienza a sacar los pasos previdos. Al toque. Si alguien participa, el profe activa la cámara y pone a hacer los, se pone a hacer los pasos previdos. A ver. ¿Quién se atreve? ¿O yo tengo que elegir? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, no dicen nada. No me dicen nada. Uy, nadie. Es una observación importante, chicos. ¿De acuerdo? Para que entiendan bien la teoría, para que entiendan bien. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿De acuerdo? <coughs> Para que comprendan bien, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver qué dicen. Ya, nadie, nadie va a participar, o será mi volumen. Ah, mi volumen está abajo, pues. Seguro, seguro está, ya están hablando, pero. Vamos a ver. Ya, quién va? Quién va? A ver, quién va? Uy, uy, chicos, los perdí, los perdí, los perdí. ¿De acuerdo? Ya. A ver. Vamos a resolver este problema. Vamos a resolver este problema. Uh, no dicen nada. No dicen nada. Ya, nadie se atreve. Ya, entonces sigamos con los problemas nomás. Vamos con el problema 13. Vamos con el problema 13. Sergi ah, ya, ahí está. A ver, ¿pero qué no está activado como para que ustedes hablen nomás? A ver. Ah, no, no está activado. A ver. Ya, listo. Ahora sí ya debe estar ya. Ya, a ver. ¿Quién va? A ver. Al toque, chicos, al toque. Algo rápido. Uy, uy, uy. Ya fue, ¿ah? ¿eh? Yo creo que ya fue. Nadie, oye, nadie dice nada. ¿Y dónde está? A ver, ¿dónde está la señorita? ¿Dónde está Cindy, Verónica? ¿Y ¿Quién más? Y dicen Angie. Uy, uy, uy. No dicen nada. Ya, pues, chicos, hagamos este problema nomás, entonces. Vamos a hacer el problema 13. Ya, quería explicarles acá un detalle que les puede ayudar a entender esas propiedades. Pero vamos con la 13, nomás. Ya, igual a también lo Ajá, al fin. Alguien se atrevió. Dime, ¿quién eres? Pronúnciate. Acá, P. ¿cómo está? Buenas tardes. Nombre... Sergio, Sergio. Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal? Ya, Sergio, tú dirás, mira, hazlo por los pasos prohibidos. Ya, ya. Lo ya. No va a lo no va a hacer, profe. <laughs> ¿Cómo vas a creer que voy a hacer eso, pues, Sergio? Oh, ese, eso, esos, esos pasos prohibidos salen a partir de las 3 de la mañana, nomás. Ay, ay, le <laughs> <mía, risa> profe. <A> <laughs> sí. Has caído en la trampa. Wow. No, mentira. Sí, vamos a hacer algo este, bastante que, que va a resumir la teoría. Vas a salir recontraganando con esto, ¿ya? Mira, sí, profe. yo te pregunto, imagínate que yo pongo un sistema así. Ya, X más Y más Z igual a 4, X menos Y más Z igual a, a 5, no sé, por acá pongo un... 2X más 3Y menos Z igual a 6. Por ejemplo, ya digamos. Entonces yo te pregunto, ¿tú cómo tú cómo podrías hacer para saber si ese sistema? Porque tú sabes que hay tres opciones, ¿no? Solamente hay tres opciones. O tiene solución única. O tiene infinitas soluciones. O puede que no tenga ninguna. Cero soluciones. Entonces, ¿cuál sería el método más, más este, bueno, el método más normal para saber en qué caso estamos? Para saber si, si tiene solución única o si tiene infinitas soluciones. ¿Cuál sería el método más práctico por así decirlo? ¿Cómo, cómo primero, lo haría? Yo creo, yo creo, que yo lo primero resolvería, cogería las dos las dos ecuaciones lineales, las dos primeras. Claro, para... exacto, ¿sí ah. o no? O sea, lo resolvemos, ¿bueno? Pues, Claro, lo resolvemos. Claro, lo resolvemos. O sea, por ejemplo, de acá eliminamos una variable. ¿A cuál quieres eliminar ahí, por ejemplo? La Y, la Y. A la Y. Supongo que si quieres eliminar a la Y, habría que sumar a la 2, ¿no? Sí, sí. Claro, y te va a quedar 2X más 2Y igual a 9. O sea, ah, te va a quedar que X más Y es 9 medios. ¿Sí o no? Sí. Ya. Y luego me imagino que harías algo parecido, pero ahora con las la segunda y la, y la tercera, ¿no? Sí. Ahí también tienes que eliminar Y. Si ya comenzaste eliminando Y, ahora acá en esa dos también hay que eliminar Y. Perdón. Yo, entonces, muy... Espera, espera. Acá es Z, ¿no? Ah, sí. El Oye, Z ya estoy, ya que ya estoy más impreciso. Z, ¿Está? Z, Z, profe. Ya, hasta ahí estamos bien La primera más la segunda Sale 2X más 2Z igual a 9 Y queda X más Z igual a la, ¿Está, ¿Está bien o no? La segunda Sí, sí, está bien ya, A ver Ahora la, la segunda La multiplico por 3 Y lo sumo con la tercera A ver, a ver, a ver Si la segunda la multiplicas por 3 Se va a quedar 3X menos 3Y más 3 z igual a 15. ¿Y qué le vas a hacer con la tercera? Le sumo. Lo vas a sumar, ¿no? Y si lo sumas, me va a quedar, me parece que un 5x más 2 z igual a 21. Sí, 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 5x más 2 z, ajá, más 21. Ajá, y ya estamos igual con esto, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Ya estamos con eso. Ya. ¿Y ahí qué hacemos? Mira, yo a la, a la primera la multiplicaría por 2. Claro. ¿Sí o no? A ver, dígame por 2. 2x más 2z igual a 9. ¿Y adivina qué vamos a hacer? Ya pego una restita. Claro, le restamos. Se va, se va. ¿Qué te queda? 5x menos 2x. 3x. 3x, ahí está, no te emociones, 3 ¿ah? 3x es el problema. 21 menos 9, 12, 12, 12. x vale 4 y ya con eso ya salió todo, pues, ¿no? Si x es claro. 4, z vale 1 medio y si x es 4 y z vale 1 medio, si no me equivoco, lleva a salir menos 1 medio. No, o sea, así, así queda al final, x es 4. Z 1 medio, y menos 1 medio, o sea, así, 4, un medio menos un medio. 4 menos un medio más un medio, perdón. Sí, sí. De acuerdo, primero es x, luego es y y luego es z. Entonces, al final, ¿en qué caso estábamos? En la primera. Claro, al final estábamos en el caso de solución única, o sea, en el caso de, este, el caso, el famoso caso de compatible determinado. Es un sistema compatible porque tiene soluciones. Determinado porque solo tiene una. ¿De acuerdo? Compatible y determinado. Ahora, yo te pregunto otra cosa más. Resolver está genial, ¿eh? Resolver está genial. Pero para el caso, para el caso de solución única, vamos a concentrarnos solamente en el caso de solución única. Ya Para saber si un, si un este si un sistema tiene solución única sin la necesidad de tener que operar todo sin la necesidad de tener que operar absolutamente todo ya para que tenga solución única un, un método que ya no vamos a tener que operar todo como te digo es calcular simplemente el determinante del sistema solamente calcular ese determinante nada más 1, 1, 1, 1 menos 1, 1. ¿Sabes de dónde salen todos esos unos, Sergio? Sí, sí, de los coeficientes. Claro, exacto. Y la regla dice esto. Si el determinante del sistema es diferente de 0, la solución es única. A ver, ¿tú crees que puedas operar este determinante? Ya ya. ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Cómo tú operas los determinantes de 3x3? Copio las dos columnas. ¿A la derecha? Sí. Ya está bien. Es, es válido. 1, 1, 2, 1, menos 1 y 3. Y luego en diagonales, ¿no? Claro. A ver. ¿Cuándo sale eso? La diagonal uno. principal. 1, Dos. Tres. Ya, esto sale un total de seis. ¿Está de acuerdo? Sí, seis. Ahí está. Ahora del otro lado, en el otro sentido. Vamos a borrar esto. Ahí está. Ahora en el otro sentido. ¿Cuánto sale eso? Menos dos. Todo de frente sale cero. Ya. A ver, a ver, menos 2 más 3. Oye, sí, tienes razón, sale 0. O sea, esto al final va a ser igual a 6 menos 0, o sea, igual a 6. El determinante del sistema nos ha salido 6. Dime, ¿estás de acuerdo con que nos ha salido un determinante diferente de cero? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que es compatible, determinado. Claro, que tiene una solución única. Y no, y no tuvimos que hallar X y Y. nada no, no, simplemente tuvimos que, que, este, que aplicarlo de solución única. ¿De acuerdo? Simplemente determinante de sistema diferente cero. ¿Sabes qué es lo bueno de este teorema, Sergio? Lo bueno de este teorema para mí, para mí son dos cosas. ¿Ya? Para mí lo bueno de este teorema son dos cosas. ¿Qué cosas, profesor? Primero. Eh, en vez de tener que hallar X y hallar Y y hallar Z y tener que estar hallando todo, en vez de tener que hacer todo eso, eh, simplemente calculo el determinante y al toque ya sé qué, qué va a pasar. Si me sale diferente de cero, será una solución única, de frente. De, ¿De acuerdo? De frente. Lo bueno de este teorema es que se cumple al revés. O sea, que un sistema tiene solución única. Entonces, el determinante del sistema debe ser diferente de cero. ¿De acuerdo? Eso es lo bueno de este teorema. Eso es lo, lo bueno de este teorema. Lo bueno de este teorema es que también se cumple al revés. O sea, se puede aplicar en ambos sentidos. Si, hay un si tú ves que un determinante es diferente de cero, ¿cuál es tu conclusión, Sergio? Si tú ves que un determinante es diferente de cero del sistema. Que tiene una solución única. Exacto. Y si alguien te dice, oye, Sergio, ese sistema que estás viendo tiene solución única, ¿qué podrías concluir? Que su determinante tiene que salir diferente de cero. Exacto. Porque esto cumple en ambos sentidos. ¿De acuerdo? Porque esto cumple en ambos sentidos. ¿Ok? Muy bien, y ese es sobre la solución única. Como te habrás dado cuenta, lo de la solución única es bastante, bastante brutal. Es más, cuando, cuando algo se cumple en ambos sentidos, si te das cuenta, esto se cumple por ambos lados, ¿no? Se cumple de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Cuando ocurre eso, los matemáticos lo ponen así: ponen determinante del sistema diferente de cero, sí y solo sí. La solución es única. Así lo ponen. Cuando se cumple en ambos sentidos, ya lo ponen con un famoso sí y solo sí, el famoso bicondicional. ¿Está todo claro hasta ahí, Sergio? Sí, profe, todo claro. Perfecto, perfecto. Vamos a preguntar a tus compañeros al toque. ¡Gente! ¿Está claro o no está claro? A ver, hablen, por favor. Uy, uh, los perdí. A ver. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Y lo demás dónde están? ¿no? ¿Lo demás? Ahí está, clarísimo, ya. Ok, ok, ok. Pero mira, Sergio, ahora vamos a hacer un análisis un poco más interesante. Esa es la propiedad para la solución única. Eso lo vamos a anotar acá. Ya, determinante del sistema diferente de cero, sí, solo sí, la solución es única. <coughs> ya. Ahora, la pregunta es, ¿se cumplirá algo? ¿Se cumplirá algo cuando hay infinitas soluciones? Cuando el sistema tiene infinitas soluciones? Y la respuesta es que sí. Cuando un sistema tiene infinitas soluciones, cuando un sistema tiene infinitas soluciones, Necesariamente se va a cumplir que el determinante del sistema es cero y el de X también vale cero y el de Y también vale cero, todos valen cero. Obligatoriamente, todos los determinantes van a ser iguales a cero. De verdad. Mira, Sergio, y tú me vas a ayudar a comprobar esta propiedad de acá. Yo voy a poner unas cuantas ecuaciones, ya, mira. Vamos a ver. Ahí está, vamos a poner algo así. Muy bien, y acá vamos a poner pues un este a ver, un 3X más 7Y más 6Z igual a 9. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces yo te pregunto: a ver, Sergio, si tú quieres saber qué tipo de sistema es este, como siempre, ya habíamos hablado al inicio, que era lo más natural. Resolverlo. Resolverlo, pues no. Tú dices, ¿qué dices? ¿Lo resolvemos sí o no? Ya, normal, profe. Ya, mira, vamos a hacer algo bien chévere. Una tú, una yo. Habla, ¿tú verás a la primera y a la segunda o a la segunda y a la tercera? Ya, primera y segunda yo. Ya, ya. A ver, ¿qué le harías a la primera y a la segunda? A la segunda sí. la multiplico por tres. Ah, ya, vas a querer eliminar a Y. Claro. Ah, está bien. O sea, la primera la vamos a dejar igual. Y a la segunda me dices que por 3. Ok. Ahí te va. Ya está. ¿Y ahora? Lo sumo. Sumamos. Me va a quedar 5X. Más 10Z igual a 8. Bueno, y ahí lo dejamos, ¿no? Ahí sí. lo dejamos por mientras. ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Ahora, bueno, tú has querido eliminar a Y. Entonces ya a mí no me queda otra opción que también eliminar a Y. Para eliminar a Y con la segunda y con la tercera, yo a la, a la segunda la multiplicaría por 7. A la segunda por 7. Que se vuelva 7X menos 7Y más. 14 z igual a 7 y acá 3x más 7y más 6z igual a 9 y ahora sumo hubieses hecho lo mismo Sergio Sí, igual tiene que eliminar el y mismo. claro mira me va a quedar 10x más 20 z igual a 16 vamos a sacar la mitad ya díctame la mitad por favor me ha quedado 10x más 20 z igual a 16 5x más 10z igual a 8. ¿Qué? Oye, ¿qué, ¿Qué? fue? ¿Oye, ¿qué fue? ¿Viste? Igual, Mira, igualito, igualito. ¿Nos ha salido? ¿Tú crees que vamos a poder hallar x y z? No, no. No vamos a poder, pues no vamos a poder, porque para hallar x y z, para poder hallar x y z, deberíamos nosotros... O sea, deberíamos tener dos ecuaciones distintas, ¿no? Sí. O sea, si, si alguien viene y me dice, oye, 5x más 7 es igual a 8, y yo le digo, pucha, hay infinitos valores que cumplen eso. Pero luego, luego yo le digo, necesito una ecuación más. Y luego vienen y me dicen otra vez, 5x más 17 es igual a 8. No voy a poder resolverlo. Acá va a haber infinitas soluciones. Acá va a haber infinitas soluciones. O sea, al final este sistema que hemos resuelto es un sistema que tiene infinitas soluciones de acuerdo ahí está y en realidad ese es el método o sea, usualmente cuando uno quiere aplicar eso ¿de acuerdo? cuando uno quiere aplicar eso este cuando uno quiere ver un ejemplo va a, que, va a quedar algo así o sea, va, uno va a tratar de eliminar las variables y al final van a terminar saliendo dos ecuaciones igualitas. Y no se va a poder resolver. Salen infinitas soluciones. Ahí está. Lo curioso es que el teorema nos dice lo siguiente. O sea, mira, ya sabemos que tiene infinitas soluciones. ¿eh? Ya lo resolvimos, ya lo hemos operado, ya lo hemos intentado resolver y nos hemos dado con la triste realidad de que van a haber infinitas soluciones. Y supuestamente el teorema que dice. El teorema dice, ¿qué dice Sergio? Cuando hay infinitas soluciones, ¿qué debería ocurrir? Que todos sus determinantes deben ser cero. Exacto, que todos los determinantes van a salir cero. O sea, si tú acá calculas el determinante del sistema, ese 2, 3, 4, 1 menos 1, 2, 3, 7, 6, ese tiene que salir cero. Todos. Además, el de x, que sería... ¿Tú crees que me puedes dictar el determinante de x? Te creo, ¿eh? a ver. El determinante de x sería, dejamos, eh, eh, o sea, en vez de los coeficientes de x ponemos 5, 1 y 9. Claro. Y el otro lado Después, lo mismo. Claro, lo mismo yo. Ajá, ahí está. El determinante de y, ¿cómo es? A ver. Sería 2, 1, 3 ya dos uno tres y cinco uno nueve cuatro dos seis ajá claro y el de z ya el de z sería dos uno tres tres menos uno siete y cinco uno nueve así es y no, bueno nosotros ya lo hemos resuelto no nosotros ya lo hemos resuelto, ya sabemos que tiene infinitas soluciones. Ya sabemos que tiene infinitas soluciones. Entonces, este, nosotros ya sabemos que todos estos tienen que salir cero. Oye, ¿te parece si al menos comprobamos un parcito? Porque yo siento que, que si decimos que todos estos van a salir cero, no sé lo que yo siento, yo siento que si, si simplemente decimos que todos van a salir cero. Como que queda un poco vacío, quizás la gente no nos cree, ¿no? Claro. Entonces, hay que comprobar un parcito: uno tú, uno yo. A ver, ¿quién comienza? ¿Tú o yo? Tú dirás, ¿yo normal, ah? ¿eh? Ya, ya, prof, usted primero, ya, tú yo ahora. Ya. ¿Cuál hago? ¿El del sistema de X, de Y o de Z? Ya, del sistema, Ya, del sistema. Ya, mira, a ver, 2, 3, 4, 1, menos 1, 2, 3, 7, 6. Ya, eso ya lo hago con la estrellita. La estrellita es así. Multiplica la diagonal. 2 por menos 1 por 6, ese es menos 12. El triangulito para arriba. 1 por 4 por 7, ese es 28. Y el triangulito para abajo. 3 por 3 por 2, ese es 18. Eso sale entonces 34. Ahí está, vamos poniendo esto, va a ser 34 menos. Ahora vamos en el otro sentido. Vamos en el otro, al revés, todito al revés. Diagonal secundaria, menos 12. Cuadradito para arriba, 28. Cuadradito para abajo, 18. Oye, salió lo mismo, ¿no? ¿Me parece sí, que salió, salió lo 25, mismo. 3? Ahí está, cero. Te lo dije. ¿Sí o no? Ahí está. Ya está comprobado. A ver, yo te digo, a ver, compruébate el de Ye. Ya, el de Ye, ya, ya. A ver, comprueba el de Ye, a ver. A ver, comprueba el de el de Ye. Profe, sale lo mismo. Cero también. No, o sea, no, no, este, se repite en el, el, el momento de la suma, sale 12 más 30 más 36 en, una, en las tres columnas y en la otra también. A ver, a ver, 12, 30 y 36, claro, eso es 12 más 30 más 36, y al revés, 12, 30, oye, ¿verdad, no? Claro. Sí, eso va a salir cero, pues, también. Sí, sí, cero, cero. Claro, va a salir cero otra vez, exacto, muy bien. Y déjame decirte, déjame decirte Sergio que cuando tú tienes un sistema que tenga infinitas soluciones siempre se va a cumplir que todito los determinantes salen cero, absolutamente todos, absolutamente todos, ¿de acuerdo? Absolutamente todos, ¿ok? Muy bien, todos los determinantes van a salir iguales. A Cero. Ya, toditos. Ese es algo que siempre se va a cumplir. Pero ahora la pregunta es: ¿se cumple al revés también? O sea, dime, si nosotros vemos a un sistema donde todos los determinantes sean cero, tú crees que necesariamente va a tener infinitas soluciones? O sea, es el mismo teorema, pero al revés. Si yo veo un, un este. Un, 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 un determinante del sistema igual a cero y que el X también vale cero y que el, el de Y también vale cero y que el de Z también vale cero. Dime, ¿eso implica que tiene infinitas soluciones? ¿Tú qué opinas? No, esa no, no, porque no, esa no cumple. Claro, al revés no cumple. No, Así no, es, no cumple al razón? revés. Tienes toda la razón. Por ejemplo, mira este caso x más 2y más 3z igual a 1, 2x más 4y más 6z igual a 5 y 3x más 6y más 9z igual a 10. Si tú te tomas el tiempo de calcular todos estos determinantes o, 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 muy, o, o muy 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 muchas cosas, si sí, vamos a ponerlo así nomás ya mira, así nomás. Ahí está. Imagínate ese sistema. Ahí está. Si tú ves ese sistema, al ojo, el determinante del sistema sale cero. El determinante del sistema es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Decir, al ojo sale cero. ¿Sí o no? Al ojo va a salir cero. Y si calculas el de X, también va a salir cero. Y si calculas el de y, también va a salir cero. Y curiosamente, si calculas el determinante de z, también va a salir otra vez cero. Pero yo te pregunto, ¿ese sistema que estás viendo ahorita en estos precisos momentos, ¿es también, tiene infinitas soluciones? A ver. Uy, uh, espera, 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 profe, taqués oh, es en, es en el fondo. Creo que es la tóxica, por un ratón, un ratón. <laughs> qué bueno. <laughs> a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, anda nomás, anda, anda. Vamos a ver qué dice la gente. La gente del chat, ¿qué dice? ¿Tendrá también infinitas soluciones? ¿También tiene infinitas soluciones o nada? ¿O, ¿O no? Porque todos sus determinantes son cero, ¿ah? del sistema de X, de Y, toditos. Toditos son cero. A ver, ¿qué dicen? Opínenme, chicos, opinen. ¿Dónde están sus opiniones? Claro, sale incompatible. Es que es imposible. No tiene sentido. ¿Cómo x más y más z va a ser 1 y al mismo tiempo va a ser 5? O sea, es, es imposible, es un, es un absurdo. ¿Cómo, ¿Cómo vas a encontrar valores de x y z que cumplan? Que x más y más z es 1 y que al mismo tiempo x más y más z es 5. Entonces o sea, no, no cumplen, pues. No cumplen. De acuerdo, tengan mucho cuidado. Con eso de ahí, ¿de acuerdo? Tengan muchísimo cuidado con eso de ahí, ¿ok? Tenga mucho cuidado. Ahora, entonces eso ya no se cumple al revés, ¿de acuerdo? Esa propiedad ya no se cumple al revés, ¿ok? Entonces tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado con eso de ahí. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con eso de ahí. Y, este, y bueno, eso era lo que quería dejarles en claro. ¿De acuerdo? Quería dejarles en claro esa parte de ahí. ¿Por qué? ¿Saben por qué quiero dejar esto en claro? Porque yo he visto muchas personas que hacen esto. ¿Ya? Y si alguno de ustedes quizás ya ha visto este tema antes, si alguno de ustedes quizás. Ya ha visto este tema antes, quizá por ahí algunos ya lo han visto. Siempre está el típico problema que te dicen, hallar M de tal modo te dicen así, hallar M tal que el sistema tal que el sistema tenga infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Así, hallar M tal que el sistema tenga infinitas soluciones. Y te ponen una cosa así, como lo que acabamos de resolver hace un rato. Te ponen MX más Y más Z igual a M al cuadrado. Eh, X más MY más Z igual a M al cubo. Y luego le ponen x más y más mz igual a m a la 4. Así. ¿Y sabes por qué te me estoy tomando el tiempo de explicarte esto? Porque yo incontables veces, incontables veces he visto que la gente ve esto y lo primero que hace, ah, ya, para que tenga infinitas soluciones al toque, profe. Todos los determinantes tienen que ser cero. Al toque. Así te dice, profe, para que tenga infinitas soluciones, al toque. Todos los determinantes tienen que ser iguales a cero. Ahí está. Absolutamente todos los determinantes tienen que ser iguales a cero. Y yo les pregunto, en base a lo que te he explicado, en base a lo que te acabo de explicar, está bien. O sea, dime. Para que tenga este sistema de infinitas soluciones, nosotros es, es suficiente con, con resolver determinante del sistema igual a cero, determinante de x igual a cero, determinante de y igual a cero, determinante de z igual a cero. Es suficiente con eso. ¿Tú qué dices? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Porque yo he visto un montón de alumnos que se emocionan, ¿no? Ellos le dicen, ya, profe, para que tenga infinitas soluciones, ¡ah, toditos los determinantes los igual a cero, toditos, de z, de, de, del sistema, de x, de y, de z, todos. Todos los igual a cero. Yo te pregunto, ¿y eso está bien? O sea, ¿qué? Porque nosotros igualemos todos los determinantes del sistema igual a cero, ya vamos a obtener sistemas con infinitas soluciones? Claro, muy bien, Willy. Exacto, porque puede que no, o sea, puede que tú ya todo acá, ¿no? Te pones a igualar todos los determinantes iguales a cero, toditos, toditos los determinantes los igualas a cero, ¿ok? Los igualas a cero todos, pero sin embargo salen incompatibles. Sin embargo salen incompatibles. ¿Te das cuenta? Sin embargo, salen incompatibles. Y yo me pregunto, ¿por qué todo el mundo se mata? Y se matan operando, de verdad, no te estoy mintiendo. O sea, que la gente se mata operando acá. Acá opera determinante del sistema igual a cero. O se resuelve. Acá resuelve. Aso, resuelve, resuelve, resuelve. Luego encuentra con qué valor. Aso, hace todo eso hace todito eso. Y yo le digo, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué hacer todo eso? ¿Por qué vas a igualar a todos los determinantes a cero si puede que hagas que todos sean cero y te sale incompatible? O sea, porque todo se sale a cero, déjame decirte que no te asegura que te vaya a salir un sistema con infinitas soluciones. Puede que tú estés todo operando igual a cero. Para que al final el sistema sea incompatible. Y sin ir muy lejos, este es el caso. Este es el caso. Este es el caso de ese problema. Porque cuando tú resuelves todo esto, te lo adelanto ya, porque más o menos ya he visto cómo se resuelve esto. Te salen dos valores. Te sale un valor que es el 1 y el otro que es el menos 2, si no me equivoco. Te salen dos valores. Uno que es el 1 y el otro que es el menos 2. Y tú tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando m vale 1, ahí sí sale. Cuando m vale 1, sí es un sistema con infinitas soluciones. Comprébalo si quieres. Cuando m vale 1, ese sistema es x más y más z igual a 1. Y x más y más z igual a 1. Y x más y más z igual a 1. Perfecto. Ahí sí sale, eso tiene infinitas soluciones. Al ojo, tiene infinitas soluciones. Al ojo, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasa cuando m vale menos 2? Porque deja de decirte que cuando m es menos 2, también todos salen cero, toditos. Cuando m es igual a menos 2, absolutamente todos salen cero. Todos salen cero. Pero sin embargo, cuando tú estudias a m igual a menos 2, no te salen infinitas soluciones. De, de hecho, te sale un absurdo. Mira, te sale algo totalmente absurdo. Cuando tú operas esto con m igual a menos 2, te sale un total absurdo. Tú sumas y se cancela todo y te queda 0 igual a 12. Te sale un absurdo. Te sale un incompatible. Y, y ojo, y cuando M es menos 2, todos los determinantes valen 0. Si imagínate que tú igualas todos los determinantes iguales a 0, todos, todos, y te sale que M vale 1 y que M vale, o que puede ser menos 2. Y tú dices, ah, ya pues los dos, te equivocas. ¿Por qué? Porque por más de que todos los determinantes salen 0, con M1 y con M igual a menos 2, con el menos 2 no sale con infinitas soluciones, sale incompatible. Sale incompatible. Así que tengan mucho cuidado con esas propiedades. De acuerdo, tengan muchísimo cuidado con esas propiedades. De acuerdo, chicos, ¿me estoy dejando entender o no? ¿Me están comprendiendo o no me están comprendiendo? A ver. Vamos a borrar esto. Ahí está. A ver, ¿qué dicen? ¿Me comprenden? ¿Me están comprendiendo o no? A ver, ¿qué me dicen? Sí, ok. Ok, ok, ok. Y eso pues chicos, ese, ese es el detalle, ¿de acuerdo? Ese es el detalle, ¿ok? El asunto este de las... Y, y lo, la otra propiedad es, cuando tú ves que el determinante del sistema es igual a cero y que algún determinante, no se sabe cuál, es diferente de cero, entonces el sistema es incompatible. Ya, eso sí se cumple. Si tú ves que el determinante del sistema vale cero y que algún determinante, que algún determinante no sea cero, ¿de acuerdo? Entonces eso implica que el sistema es incompatible. Pero una vez más, esto no se cumple al revés. De acuerdo. Una vez más, este, esta propiedad no se cumple al revés. O sea, si alguien te dice que un sistema es incompatible, entonces el determinante del sistema es cero, y además algún determinante no vale cero, eso es falso. Eso no se cumple. Si alguien te, alguien te dice que por ser un sistema incompatible, el determinante del sistema va a ser cero y algún determinante diferente de cero, eso es mentira. Bueno, no es una mentira del 100%, ¿no? Porque en realidad la parte de esto, eso sí es cierto. Ya, eso sí es cierto. La parte de que el determinante del sistema sea cero, ya, ahí sí no te mintieron. ¿De acuerdo? Ahí sí no te ha mentido. Ya, pero sin embargo... En la parte del determinante de, de el determinante de alguna variable tiene que ser diferente de cero, eso no, eso no es cierto. Eso no es algo que se vaya a cumplir siempre. ¿De acuerdo? Nosotros ya a estas alturas hemos visto bastantes sistemas incompatibles donde todos los determinantes valen cero, toditos. Toditos. Así que no hay nada que acá un determinante tiene que ser diferente de cero. No, nada que ver. Nada que ver. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, eso es lo que les estaba queriendo explicar. Ese es en realidad uno de los aspectos más importantes del tema. ¿De acuerdo? Uno de los, de los aspectos más importantes del tema del día de hoy. ¿Por qué? Porque eso es lo que más preguntan. Eso es lo que más preguntan. ¿De acuerdo? Eso es lo que más preguntan en estos temas. Todo claro. Profesor. Ok. Gracias. Sergio, ¿eres tú? Sí, sí, ya volví, profe. Sergio, ¿qué fue? Ah, hasta que llamó, profe. Ah, sí. ¿Y qué, qué, qué le dijiste? Que estabas estudiando, me imagino. Claro, pues, que habíamos quedado para salir al parque por un ratón, pero ya pues, me, no tengo de 3 a 10 de la noche, profe. Ah, está, esa es la actitud. Ah, Así es. Sí. y a las 10 tú te guardas nomás, ¿sí o no? Claro. Claro, muy bien, porque al día siguiente tienes que levantarte temprano. Claro, para otra clase así que es. con fuerza. Claro, así es. Y si te quiere, te espera. Y si no, tú normal. Si no, tu prioridad es estudiar. Claro, si no, ya. Claro, te así es. Así es. Igual si ver con otro, ¿no? pero igual. Tu prioridad <laughs> es estudiar. No te olvides. <laughs> a, ver, <laughs> a ver, Sergio. Vamos a hacer el problema 13. Dice... Determinar la relación existente entre A, y C, de modo que el sistema lineal... ¿Te acuerdas qué significa esto? No. Hoy día varias veces me lo han preguntado. ¿Cardinales? Ajá, el cardinal. ¿Qué significa que el, car... que el cardinal del conjunto solución sea uno? ¿Qué significa eso? Ah, eh... acá me están pidiendo que haga problema de teoría. Claro, por supuesto. Dime, Sergio, eh, ¿qué significa creo, eso? El cardinal era uno que, sea, que tenga solución única. Claro, que el conjunto solución es unitario. O sea, sí. solución única. O sea, determinante del sistema ¿qué? ¿qué? Ah, ya, claro, este determinante diferente de cero. Claro, muy bien. Diferente, de cero. ¿Puede dictarme el determinante de ese sistema? Sería 1, 1, 1, ABC, A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Oye, ¿te acuerdas cómo se calcula ese determinante que tiene que ser diferente de cero, no? ¿Cómo se calcula ese determinante? Eh, se cogía la, la columna ABC y creo que era B menos C. ¿Ya? B menos C a menos B menos C. B yo, menos a que... a menos C ¿no? yo te apuesto que lo vas a hacer más fácil si le aplicamos su transpuesta. Imagínate que le aplicamos la transpuesta. Tú sabes que cuando tú a un determinante le aplicas la transpuesta no cambia nada. Acá, ¿Sí o no? Claro. Esto, mira, le aplico la transpuesta y te apuesto que acá sí te acuerdas porque yo le enseñé así, sí o no. Ah, sí, 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 sí. sí. Yo le enseñé ¿sí? en vertical. Claro, acá se restaba así, de derecha a izquierda. A ver, dígame sí. todas las restas. B menos A. B menos A. C menos B. C menos B, falta una. Y C menos A. Claro, C menos A. C, espera, C menos B, y luego C menos A. Ahí está, y eso tiene que ser diferente de cero. Y para que sea diferente de cero, ninguno de ellos tiene que haber sido cero, ¿no? Claro. B menos, B menos O no puede ser cero, y C menos B no puede ser cero. Y C, ya, a los honores, Sergio. A los honores. Entonces sería ya, A diferente de B, B diferente de C, y... Y, ya, y ahí sale la E. Y ya está, pues, ¿no? Sale la E. Ahí está. Sale la E. Ahí está. Ese es el problema número 13. El problema número 13. Muy bien. Muy bien, Sergio. ¿Entendiste todo? Sí, profe. Ahora sí, con el último, ya todo clarito. Y ahora sí. Perfecto. Perfecto. Ten cuidado con los libros. Tú sabes que en, es, en eso vas a encontrar un montón de libros donde, donde tú vas... Oye, un montón de libros vas a ver dónde se equivocan en esos teoremas, ¿no? Así que ah, sí. ahora ya saben la verdad, todos. Ya, ahora ya no se van a dejar estafar. Gracias Sergio, lo máximo. Gracias a usted, profe. Perfecto. Gracias. Ahí está, lo máximo, lo máximo. Muy bien. Muy bien, gracias. Vamos a ver. Ya, vamos a hacer uno de teoría, está bien. Hay que hacer uno de teoría, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, mira, acá hay uno de teoría. A ver, acá hay uno de teoría. Vamos a ver qué me dicen ustedes. A ver, ¿quién se atreve? ¿Alguien se atreve a participar o le tiene miedo al éxito? Acuérdate que el que participa termina ganando más, ¿ah? ¿eh? Porque, porque yo trato de explicar más y todo eso. Así que. Acá el que participa sale ganando. A ver, ¿quién va? Por ejemplo, el primero dice, todo sistema de ecuaciones lineales con dos ecuaciones y tres incógnitas va a tener infinitas soluciones. ¿Qué me dice, profe? ¿Por qué le apliqué otra? Ah, le apliqué otra respuesta para que, para que nos demos cuenta más rápido de cómo se calcula. Porque una vez se enriera en el Vandermonde. Yo les había enseñado el Vandermonde al revés. Y en el problema salía estaba, pu estaba puesto al revés el problema. Por eso le apliqué la transpuesta y ahí al toque Sergio se acordó del teorema de la clase pasada. Porque yo les enseñé Vandermonde la clase pasada, ¿sí o no? Solo que ahí, para darse cuenta bien del Vandermonde, había que aplicarle transpuesta. Con la transpuesta, el Vandermonde se vio clarito, clarito se vio. A ver. Ya, hable, chicos. ¿Quién hace la 17? Ay, ay, ay. A ver. No, ya, yo voy a decir. Ya, José Antonio, llegó tu momento de brillar. José Antonio. José Antonio. Llegó tu momento de brillar. Profe. Hola, José Antonio. ¿Me ¿Escucha, profe? Sí, claro. Buenas tardes. José Antonio, ¿qué tal? Venga, ¿Cómo profe. estás? Sí, profe. Bien. ¿Qué, ¿Qué opina del, del equipo que va a representar a Perú en, en este, no me acuerdo dónde? Ah. Ah, en Google o que no sé quería que le pongan a skill o, o, a, o a, stick. a skill o a stick Ajá. O, o a cualquiera de los dos sí. Sí. Ajá. O son... la verdad que a mí me ha vacilado bastante bastante skill, ¿eh? skill a mí me ha gustado bastante como, como, como este participó pero creo que él es uno de los más jóvenes, ¿no? Sí, tiene como 18, 19, creo. Sí, y este, pero igual el equipo creo que va a ser Jace, Negros y Jota. Ah, y una chica más. Ah, y una chica más. Maricielo creo que se llama. Sí, no, acuerdo lo, lo, lo cual, lo cual en este, realidad no sé, igual, igual es un equipazo también, ¿no? Ah, solo queda ver, no, pues, creo que a, a, a Jace le toca contra Scone, creo, individual. Así estaban diciendo. No, no sé ah, si ¿sí? era verdad. Sí, <laughs> o sea, el, al pata el organizador, Omega, creo, ah, estaban diciendo le iban a ser los enfrentamientos, algo así. Tal. Ah, ya está diciendo eso. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es, ¿Cuándo es la fecha de eso? Ah, en julio, creo, o agosto. Ah, no falta tanto que digamos, ¿no? O sea, el tiempo al final se pasa rápido. Sí, yo por, por medio, medio año ya. ¿eh? <laughs> así es, así es. Bueno, ya, ya, ya veremos. Pues ¿sabes también que es importante en agosto, no? ¿Cuál? El examen de la uni, pues, nice. ¿sí o no? Ah, también. Claro, güey, por eso ahora vamos a verificar. ¿Se había confirmado? ¿Se había confirmado? ¿Cuál? ¿El la examen segunda? de la uni? Sí. Sí, en realidad sí. Lo que pasa seguro? es que. La uni, la uni saca su calendario académico de todo el año. Ya, o sea, pone, cuando, cuando tú ya estés ahí dentro de la Uni, tu facultad te manda un calendario. O sea, pon, en, en las, yo me acuerdo que eso, eso lo, lo publicaban ahí al, al costado de la oficina de estadística, ¿sí? Ponen un calendario de todo el año, ya ponen, ya ponen, esta es la semana de la PC1, luego la semana de la PC2, acá viene la del parcial. Lo viene así y así y entre todo el calendario acá te ponen ya de una vez la fecha para el examen de agosto. Agosto, fecha de examen de admisión. Y ya salió, creo que va a ser la primera semana de agosto. Claro que no le han hecho publicidad y todo eso, ¿no? Pero ponen los alumnos que ya vieron su calendario, ya vieron la fecha ya, que ahí hay una semana reservada para eso. Pero cómo será, pues, ¿no? ¿Cómo será? Uno nunca sabe ya hoy en día nada, darle un... así claro. uno ya nunca sabe ya, pero así es, así es la vida hoy en día, pues hay que, hay que adaptarnos, ¿de acuerdo? Hay que saber adaptarnos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Querías teoría, no, José? Ah, sí, porque algunas veces me, me rayo y no, no sé qué, me quedo en blanco. A veces. <laughs> ¿Querías teoría? Toma tu teoría. Dime, la 1, tú eras ¿verdadera o falsa? Dice: todo sistema de ecuaciones lineales con dos ecuaciones y tres incógnitas tiene infinitas soluciones. A ver, espera, por ejemplo, imagínate algo así: todo sistema con dos ecuaciones y tres incógnitas. Tiene infinitas soluciones. ¿Tú qué opinas? Falso. ¿Por qué? Uh, no necesariamente tendría que ser así, ¿no? A ver, supongamos que estamos en ese ejemplo. A ver, mira. Supongamos que estamos acá, en ese ejemplo que acabo de poner. ¿Tú crees que me puedas ayudar a resolver ese sistema? No, faltaría... Otra ecuación más. Claro, o sea, faltaría una ecuación más para poder hallarla. Pero, o sea, mira, vamos, vamos a superarlo un poquito al menos, ¿ya? Al menos un poquito. Al menos un poco, mira. Eh, ¿Te parece si abajo por dos y restamos? ¿Puede ser? Sí, también. A ver, dígame la, la segunda por dos. Negativo, en negativo, ¿no? Ah, por en dos no, no. o por menos dos, como tú quieras. No, no, no. Menos 2X empezaría eh, de frente o cómo? O sea, todo por menos 2 primero. Ajá. Menos 2X. Menos 2Y menos 2Z menos, menos 6. Ajá. Y, a, y ahora supongo que sumas. A ver, sumamos las dos ecuaciones a ver. ¿Qué sale? Sale Y. Más 3z igual a 4. Muy bien. ¿Y ese es el problema? Porque de ahí, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, me falta, falta ¿Y más. Ahora, 2. ¿y de dónde sacamos y y z? Nada, ¿no? O sea, no. Acá yo veo infinitos valores, Ah, ¿no? Porque mira, vamos a hacer un juego. Yo te digo y, tú me dices z. ¿Está bien? O mejor yo te digo z, a ver, mira. Si Z vale 1, ¿cuánto tendría que ser Y? Tendría que ser 1. ¿Cuánto? 1. 1 también, ¿no? Pero ¿te acuerdas que X más Y más Z es 3? Sí. Entonces ahí X sería 1 también, ¿sí o no? Sí, sí, también cumple. Claro, y si yo a Z le pongo 2, ¿cuánto sería Y? Sería Menos 2. Menos Acuérdate que X, Mayama, Z tiene que ser 3. Los 3 tienen que sumar 3. Así que en ese caso, tres. ¿cuánto sería X? ¿Cuánto? 3. Ajá. 3. Oye, yo puedo ponerle cualquier valor, ¿no? O sea, puedo ponerle acá 3. Ahí sería infinito de valores. Claro, yo le puedo poner 3. Y acá sería menos 5. Y acá tendría que ser 5. Para que todo sume 3. O sea. Yo literalmente puedo darle cualquier valor a Z y con ese valor hallar Y y con ese valor hallar X. O sea, acá va a haber infinitas soluciones. Acá va a haber infinitas soluciones. Ahora, yo te pregunto: ¿tú crees que eso ocurre siempre? Mm. Sí, ¿no? Pareciera. Si son, si Pareciera. son iguales. Si te tocan dos ecuaciones iguales. Ese es el detalle, exacto. A ver, yo te pregunto, a ver, ¿qué sí. crees que pase si yo pongo algo así? X más Y más Z igual a 5 y X más Y más Z igual a 9. Dime. Sería ¿Cuántas ecuaciones hay? Hay dos. Hay dos ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas hay? Hay tres. Hay tres incógnitas. Y dime, ¿tiene infinitas soluciones? Es incompatible, ¿no? Claro, o sea, si alguien te dice, oye, ¿y esto tiene infinitas soluciones? ¿Tú qué le dices, False. sí o no? False. Claro, le dice, no, nada, de hecho, no tiene. De hecho, ni siquiera tiene soluciones. No tiene, o sea, es imposible. Que hay que que, este, que mayema Z sea 5 y que sea 9 al mismo tiempo, pues. Imposible, ¿sí o no? Sí. Entonces la primera sería falsa. ¿Qué tal? ¿Estás de acuerdo o no? Sí, sí. Pues. Ahí está. La primera sería falsa. Ahí está. Muy bien. Vamos ahora a la 2. La 2 dice: existe. Vamos a ver, es una pregunta con, con trampa la primera, la primera ahí la gente normalmente se equivoca, así que ya sabes tú te sabes esa, te apuesto en cualquier lugar que esté para a haber un montón de gente que se va a equivocar. La segunda, existen sistemas de ecuaciones lineales con solamente una cantidad finita no nula de, de soluciones. Este José Antonio, ¿tú conoces algún sistema? Que tenga una cantidad finita, no nula de sucesiones, de, su, de, sol, de soluciones. ¿Nula? No. Una pregunta, este sistema X más Y igual a 5, X menos Y igual a 3, ¿cuántas soluciones tiene? Tiene dos. ¿Seguro? A ver, no. primero dime cuánto vale X y cuánto vale Y. Cuatro y. Claro, 4 y 1. Pero ten cuidado, porque ese 4 y 1 en realidad es un par ordenado, que es 4.1. Así que en realidad, ¿cuántas soluciones hay? Si te preguntan soluciones, cuidado, ahí no digas dos. Eso es... Claro, es una solución nomás. Eso es una sola solución. Entonces yo te pregunto... Había presentado el primer caso, creo. O sea, en la mañana había presentado un caso. Claro, comenzando había la clase, una cuadrática. Eso no, no son dos soluciones. Es solamente una, ¿sí o no? Sí, sí, ahí en la mañana el ejercicio que puso, ahí se había dos porque era cuadrática uno. Claro, ahí, 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 era, era ahí había un X al cuadrado, ¿sí o no? Sí. Claro. En cambio, acá este acá solamente hay una nomás. Entonces, yo te pregunto algo. ¿Tú estarías de acuerdo, José Antonio, con decir que este sistema tiene una cantidad finita, no nula, de sucesiones? De, sol ¿De soluciones, perdón? Repito la pregunta. ¿Tú estarías de acuerdo con decir que este sistema que yo acabo de poner tiene una cantidad finita de soluciones? Sí. Claro, por supuesto. Verdadero. Ahí está. Verdadero. Exacto. Tiene una cantidad finita. Tiene una, una cantidad finita de soluciones. Solamente una. Es una cantidad finita de soluciones. Perfecto. Perfecto. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué a veces la gente marca falso? Porque ellos piensan que cuando el problema dice soluciones. Ya, ya está mencionando las cosas en plural. De verdad. Hay gente que dice, no, profe. Dice soluciones. Eso es plural. Entonces tiene que ser dos o más. Ah, marcan falso. Si tú ves que alguien hace eso. Si tú ves que alguien hace eso, primero le preguntas a qué carrera va. <laughs> y si va a tu misma carrera, ¿qué le dices? Está bien, está bien, sigue así. Claro, le dice, claro que sí, campeón, le dices. Eres lo máximo. Mira, yo casi marco verdadero. Casi me equivoco. Felizmente, tú me acabas de decir la verdad. Oye, más bien postula de una vez, le dices. Postula de una vez. Estás perdiendo tu tiempo. Así le dices. Y luego ya. ¿Y si es tu, tu crash, qué le dices? Ahí la corrijo, la corrijo. Ah, pero si va tu carrera. Ya fue, fe. No nada ahí también no no la carrera es primero ya sabes la vacante sí, es primero en <laughs> la tercera dice todo sistema de ecuaciones lineales homogéneo es compatible te acuerdas primero cómo era un sistema de ecuaciones lineales homogéneo era cuando era sumaba era igual a cero las dos ecuaciones Ajá, cuando Claro, cuando todas estaban igualadas a cero. Cuando todas las ecuaciones estaban igualadas a cero. Cuando todas. Ahí está. Vamos a poner acá M, N, P, Q, R y A, S. Vamos a poner una S. Ya, yo te pregunto. Dime, ¿todo sistema de ecuaciones lineales homogéneo es compatible? Sí. ¿Por qué? O sea, porque siempre va a ser el, el cero. ¿Puede, no, ¿Pero tiene, tendría infinitos valores? Puede que sí, puede que no, pero solamente dice compatible. ¿no? no te dice que sea necesariamente compatible determinado o indeterminado. Solamente dice compatible. O sea, puede que tenga una solución o que, o que tenga infinitas. La cosa es, todo sistema de ecuaciones lineales homogéneo siempre tiene solución, siempre. No importa si será solamente una o si serán infinitas. La cosa es, tiene solución siempre o existirá algún caso en el que no haya solución. O sea, pero siempre va a ser cero, o sea, cuando los variables, cuando sean las variables. Es verdadero, es verdadero porque no importa de qué forma sea, igual siempre va a tener a la, a la trivial. Siempre va a tener la solución trivial. O sea, cuando todas las variables valen cero. O sea, cuando todas las variables valen cero, siempre va a cumplir. Siempre va a cumplir. Por eso, o sea, siempre va a tener solución. Todo, todos los sistemas homogéneos siempre tienen solución, que sería la trivial. Ahora, puede que tengan más, ¿no? Puede que tengan más. Cuando el determinante del sistema es igual a cero, ahí sí tiene más. Ahí ya tiene infinitas, inclusive. Pero en ese caso, solamente te preguntas si tiene y ese es verdadero. Claro que sí, si la clave es la letra B. ¿Qué opinas al respecto, José Antonio? Está bien, profe. Claro, ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Los máximos, José Antonio. ¿Qué tal las preguntas de teoría? Interesantes, ¿no? Sí, contaron para Así es. Así es. A veces estas preguntas agarran a la gente. Agarran a la gente. Pero mira, acá ya el sistema ya. Creo que ya tienes las cosas un poco más claras. Ya, José Antonio. A ver. Aquí, a ver, te voy a dejar elegir, ¿ya? A ver, tú dirás. A ver, voy a poner acá la lista. ¿ya? A ver, ya José Antonio, tú mismo eres. Voy a pasar la lista lentamente. Tú me dices quién. A ver, a ver, Ojalá. a Oscar. Ahí está. Gracias, José Antonio. Gracias. Gracias, profe. Lo máximo. José Antonio, ¿verdad? Me habías escrito, creo, ¿no? Ah, sí, sí, lo había escrito. Ya, de ahí yo te respondo, no te preocupes. Ahí de ahí tengo sí. bastantes alumnos que me han estado preguntando, pero eso no he podido responderle a nadie todavía. De ahí más tarde sí, sí, ya sí, sí. yo te, 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 te respondo. Ya, sí, cuídate, José sí, Antonio, sí. cuídate. Oscar Diego Sánchez, tu momento de brillar. Uy, uy, uy. <laughs> Oye, ¿qué fue eso? ¿Quién? <laughs> Oscar. Ah, perdón, perdón, profe. Perdón. Ah, se, se te esquivó el audio de casualidad, ¿no? <laughs> Oscar Diego Sánchez. O sea, que se pasan ustedes, ¿no? Oscar Diego Sánchez ¿Qué me dice acá? A ver, a ver, a ver Asu, para conectar el micrófono Gamer Chicos, yo creo que Oscar, Os, Oscar hace tiempo quiere su ban, ¿no? Oye, Oscar hace tiempo Está que pide su ban O sea, que hace tiempo Está que lo Está que exige que lo bañemos, ¿ah? ¿eh? Muchacho se esmera, se esmera por obtener su van. Y ahora, ¿qué? ¿Lo esperamos? No, ya van a hacer las seis ya. Al toque, chicos, una más para que al menos descansen un rato antes de su clase. Es que estoy con parlantes, porque los audífonos hacen doler, pues, profe. Ah, bueno, sí. Yo a veces me pongo unos audífonos y, y después de un rato ya comienza a doler. Ya hasta el dolor se, se transmite hasta la cabeza. De ¿Verdad? Te comprendo perfectamente. Pero póntelos igual, vuelve A ver. Oye, de verdad, ya. Y fuera de, fuera de broma, ¿dónde está la señorita de este salón, ah? ¿eh? ¿Dónde está la señorita de este salón? ¿Dónde está este Cindy? Cindy Karina. Es tu momento de brillar, Cindy. Un problema nomás. Al toque. Algo rápido. Nos despedimos. ¿Dónde está Verónica, María Isabel, Angie? ¿Dónde están? Que te he puesto que ni siquiera están conectadas. ¿no? Mira, Cindy, ahí está. Cindy, infalible. Ahí está. De ahí, mira, Verónica también está. Ah, mira, no está más ni María Isabel. Acá está María Isabel, pero. Ay, ay, ay. Cindy, la gente te aclama. Verónica también. A ver. Al toque para hacer un problema más. Y nos vamos. Hola. ¿Aló? Profesor, buenas Cindy. tardes. Cindy, ¿eres tú? Sí. ¿Qué tal, Cindy? ¿Cómo estás? Bien. Bien, profesor, gracias. ¿Y usted? Bien, acá también, tranquilo. Un poco cansado nomás, pero ya. ¿Más? Ya estoy acostumbrado ya. Dime, ¿qué tal, qué tal el tema? Interesante, eh, no, aburrido. Interesante. Hay okay. más o menos. Se comprende. Se comprende, muy bien, sí. se comprende. ¿Cuál es el, el tema que más te ha gustado ahorita de álgebra? El que te, te haya parecido bacán, así chévere. Así que eh, digas, ¡ah, qué interesante! Creo que, creo, eh, este tema, creo que este tema. ¿Sí, de verdad? Sí, es que la teoría es más sencilla al parecer. Sí, es, es más corta. Teoría, sí. Por ejemplo, en la clase pasada... Hemos acabado la clase en la mañana y faltaba todavía más teoría de matrices. Matrices, sí, sí. determinantes. Hay bastantes términos, nombres que aprenderse, ¿no? Exacto. Así es, así es, así es. Muy bien, perfecto. Me parece muy bien. A ver, te voy a pedir por favor que me ayudes a resolver un problema. Como yo sé que tú sabes, porque yo siempre te veo a participar. ¿Verdad? Tú participas bastante, a veces eso es muy bueno. Eso es sumamente bueno. Entonces, contigo vamos a hacer Mira, por hay un problema de teoría. Ese creo que sí sobrado lo podrían hacer ustedes, porque es uno de 2x2. Dos dos. Y el anterior ya les enseñé cómo se hace también. Entonces, podríamos tratar de hacer un sistema que no sea lineal, ¿qué te parece? Ya. Pero igual o sea, tiene no que tiene... ayudarme, profesor. ¿Cómo, cómo, cómo? Tiene que ayudarme, por favor. No, nada que ver, no te preocupes. Por eso, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar, de todas maneras. Pero hay que, hay que escoger uno que se vea chévere. Por ejemplo, el que, el que me está gustando es este. Ese se acá ya yeah. yo, yo te voy a ayudar, tú me vas a ayudar también a operar, ¿ya? Yeah. Vamos, vamos a ver qué tal estamos, a ver. Mira. Esta ecuación de los cuadrados, eso la vamos a utilizar al final. Vamos a utilizar las dos primeras para tratar de, de simplificar un poco el problema. ¿Ok? Vamos a tratar okay. de simplificar un poco esta cuestión. Te voy a pedir un enorme favor, Cindy y Karina. ¿Cómo te digo, Cindy o Karina? Eh, Karina, mejor. Karina, muy bien. Karina, ¿tú crees que, por favor, en la primera ecuación puedas. Desco eh, despejar, despejar z claro a ver eh, menos 2x menos 3y sobre 4 lo máximo ahora por favor haz lo mismo en la segunda ya menos 5x menos 6y sobre 7 muy bien menos 5x menos 6y sobre 7 pero supuestamente los dos son Z, ¿sí o no? Exacto. Esa fracción es Z y la otra fracción es Z. O sea, ¿tú estarías de acuerdo con decir de que menos 2X menos 3Y sobre 4 es lo mismo que menos 5X menos 6Y sobre 7? ¿Agrí o disagrí? Sí, estaría. Ah, está, perfecto. Ya. Tú misma eres, es tu momento de brillar. A ver, es tu momento de brillar. Opéralo. Opéralo y dime a qué conclusión llegas. Uy, uy, se lo fue. Cindy, Karina. Se nos escapó. Se nos escapó. Cindy. Karina, perdón. Se nos escapó. ¡No! no, no me digas que se... No, ¿dónde estás? No, se nos fue. Se escapó. No lo puedo creer. Lo veo y no lo creo. Lo veo y no... Oh, por Dios. ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, pero no entiendo. A ver, ¿dónde, dónde se busca? No lo puedo creer. Me rehuso a creerlo. Me rehuso. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver. Hola, profesor. Karina, ¿eres tú? Sí, se me fue el internet. Ah, ya, ya me había asustado, ya. Ya me había asustado. La gente estaba diciendo que ya te había sido ya. La gente estaba diciendo que ya te había sido. Yo decía, no, seguramente se leía el internet y yo estaba diciendo eso. Esperemos nomás, que tú jamás te irías. Seguramente la conexión. ¿De acuerdo? Dime, Karina, ¿qué salió? A ver, eh. 2X igual la A ver, a ver, no es que desconfíe de ti. Pero a ver, vamos a esperarlo. Sí, operarlo. siempre me pasa que me confundo en la, en la resolución también. <laughs> Créeme que a mí el día de hoy no sé cuántas veces me ha pasado. Toda la clase he estado poniendo números. decía 4 y escribía 3, no sé por qué. A ver, menos 14, menos 21, menos 20, menos 24. 6x igual a menos 3y. Ya, me sale que Y es igual a menos 2X. Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una pequeña jugada. ¿Te parece si al X le ponemos una letra? Vamos a ponerle la K de Karina. ¿Está bien? Si X sí. es K, ¿Y qué sería? Acuérdate que bien. Y es igual a menos 2X. Menos 2K. Claro, menos 2K. Y si X es K y Y es menos 2K, ¿puedes reemplazarlo para saber qué es Z? Claro. A ver. Z es igual a K. Ah, sale exacto. A ver. Menos 2k menos por menos más 6k. Oye, ¿verdad? ¿No? Sale exacto. Sale que z es igual a K. Ya, pues ya estamos. Ya estamos. ¿Te parece si ahora sí utilizamos la última ecuación? Si ahora ya. sí utilizamos que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 24. Por ejemplo, X es K. K al cuadrado. Sí, sí, me entiendes a lo que a lo que me refiero, ¿no? Sí. A ver, dime cuánto vale K o qué valores salen, porque algo me dice que te van a salir dos valores. Dos menos dos. Caramba, tan rápido. 4 y dos, seis. seis K. Oye, tienes toda la razón. Caramba, qué rapidez. K puede ser dos o menos dos. Ya, mira, yo voy a hacer esa primera parte. Ya. Si K vale 2, según eso, entonces X tendría que ser 2 porque X era igual a K. Y sería menos 4 y Z sería 2. Te toca a ti, Karina. Si K vale menos 2, ¿cuánto vale X, Y y Z? Eh, menos 2, 4 y menos 2. Muy bien. Y creo que en cualquier caso sale lo mismo. En el primer caso, ¿cuánto sale el valor absoluto de X más valor absoluto de Y más valor absoluto de Z? 8. 8. Y en el caso de la derecha, también creo, ¿no? Ocho, sí. O sea, la clave sería la letra B. B. Ahí está. Ese es un sistema de ecuaciones que ya no, ya no es lineal. ¿Me acuerdo? Ese sistema ya no es un sistema lineal se tiene que resolver con, con otros métodos no o sea, tratando de despejar ahí tratando de hacer cualquier cosa con tal de que salga de acuerdo qué tal todo Karina sí todo bien me parece muy bien me parece muy bien tienes alguna pregunta del tema que quieras aprovechar en, en hacer eh, estaría bien si resolvemos alguna pregunta de teoría por supuesto eh, teoría, ajá, claro. dime dime por favor es que siempre en teoría a veces me confundo en algo se me va ya, ok. Mira, tenemos dos opciones. La 18, la 19. Son casi iguales. Eh, la 18. La 18. Genial. Genial. Por supuesto. Por supuesto. Dice: considerar el sistema de ecuaciones. Vamos a escribir acá. AX más y más z es igual a 1. Y con esto, a ver, voy a aprovechar para ver. Este. Si has estado. Atenta o no. Karina, Karina, una pregunta. ¿Qué tendría sí. que hacer yo? Dime por favor, ¿qué tendría que hacer yo para asegurarme que este sistema primero tenga solución única? Que sea compatible determinada. Claro. Eh, que, ah. ¿Cómo era la propiedad? Que, el determinante del compatible? sistema sea diferente de cero. Muy bien, exacto. Que el determinante del sistema sea diferente de cero. Ahora, este determinante sería A11, ¿te parece bien? Sí. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? 1A1, uno 1A1A. Uno, uno a uno a... Lo máximo. Perfecto. Ahora, lo bueno es que hace un rato hemos operado esto. Hace un rato operamos un, uno parecido. A ver... ¿Cómo calculas los determinantes, Karina? Eh, estrella. Estrella. A ver, a ver, a ver. Ah, ¿Le dictó? O le... Ajá. Sería a cubo, a cubo más uno. A a estrella para arriba, uno. A cubo más uno. O sea, creo que sale a cubo más uno, más uno. Ajá. A cubo más 2. A, a cubo más 1 más A. No, más 1, más 1, sí, más 1. Más 1, claro. A cubo más 1 y acá también más 1. ¿Sí o no? Sí, menos A. A ver, más A. Ver, a, ver. a. Menos. A. Y ahora en el otro sentido, a ver. A. Triangulito para arriba, A. a. Menos 2, menos 3A. Menos 3a. Ahí está. Genial. O sea, al final, mira, ¿sabes qué? Lo voy a poner así de frente. ¿ya? Voy a poner al cubo. Esto es al cubo. Menos 3a más 2 igual a cero. ¿Qué te parece? Ya. ¿Está bien? Sí. Ya, muy bien. Ahora vamos a resolver esto. Ah, diferente, perdón, diferente, diferente de cero. Diferente de cero. Ahora, ¿esto te acuerdas que se puede factorizar con Ruffini? Sí. <laughs> Díctame los coeficientes de este polinomio, por favor. Completo, ¿sabes? 1, 0, menos 3, 2. Lo máximo. Eh, ¿Y acá con cuál intentamos? ¿Con el 1 puede ser? Sí, con el 1. A ver, el 1 baja, 1 por 1, 1, 0 y 1, 1. Continúa tú. Perdón. Te toca a ti. Sigue con okay. el Ruffini. 1 menos 2 y menos 2. Lo máximo. Este 1 te da un factor que es x menos 1. Y este otro, ¿qué factor te da? Un x al cuadrado más x menos 2. Lo máximo. Lo cual, en realidad, todavía se puede más, ¿no? Sí. A ver. Sería X más 2 por X menos 1. Muy bien, exacto. O sea, tengo X menos 1 por X más 2 por X menos 1. Juntamos el X menos 1 con el X menos 1 y me queda X menos 1 al cuadrado por X más 2. Ajá. Entonces, acá, ¿te parece si de frente ponemos A menos 1 al cuadrado por A más 2? Cosa que la gente, que, la gente cuando vea el problema. Y no estuvo en la clase, diga, ala, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Y acá lo borramos. ¿Qué te parece, Karina? Sí, está bien. Ah, está, perfecto, lo máximo. Ya, y como no puede ser cero, entonces a mí me parece que A no puede ser uno. Que A no puede ser uno y que A tampoco puede ser menos dos. Menos dos ¿Ok? Sí. Entonces podemos ir resumiendo así. Cuando A es cualquier número real, excepto el 1 y el menos 2, o sea, cualquier número, como por ejemplo el 3, el 5, el 1, medio, el pi, cualquier número que no sea ni el 1 ni el menos 2, el sistema tiene solución única. única. Sí. O sea, compatible y determinado. Ahí está. La pregunta es: ¿qué pasa cuando A vale 1 y cuando A vale menos 2? Esa es la pregunta. Y espero que tú me puedas ayudar. Ya, no es muy complicado. Solamente te voy a pedir que me dictes todo el sistema. Todo el sistema original. Pero cuando A vale 1. Ya. X más, más uno. X más Y más Z igual a 1. X más Y más Z igual a 1. X más Y más Z igual a 1. Otra vez. Eh, otra vez x más y más z igual a 1. Y dime, si tienes x ah. más y más z igual a 1, tres veces la misma ecuación, ¿ese qué es? ¿Sistema compatible indeterminado o incompatible? Eh, indeterminado. Claro, porque ahí van a haber infinitas soluciones. Sí. Sistema compatible porque tiene soluciones, indeterminado porque va a haber un montón. Ahí está. Ya, ahora la pregunta es, ¿y qué pasa ahora cuando A vale menos 2? A ver, dígame cuando A vale menos 2. Eh, menos 2x más y más z igual a 1. Muy bien. x más x menos 2y más z igual a menos 2 a la 2019. Ah, que ese era un número enorme, pero no creo que lo tengamos que hallar. ¿Qué más? X más Y menos 2 igual a 8. Menos 8. A ah, menos 8. Menos 8. Ajá. Muy bien. Ahora yo te hago una pregunta bastante, bastante inocente. Dime, ¿cómo, cómo crees que saldrá ese sistema? ¿Tendrá soluciones infinitas? Vacío, sol incompatible. ¿Incompatible? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta tan rápido? Absurdo, es que no puedes, no puedes lo mismo lo de arriba, no puede ser 8 Uy. ¿Por qué? Perdón, ajá, también te están llamando, no lo puedo creer, se nos escapó otra vez, hola, Karina, ¿qué pasó? Ah, no, este, mi papá, mi mamá me estaba llamando. Ah, ya. Ah, ya. No sé, no lo sé. No lo sé, Rick. Chicos, ¿ustedes, ¿ustedes le creen o no le creen? No sé, lo dudo. A ver qué opina la gente. Sí, esa es la clásica. Sí. El tóxico. El tóxico. No hay tóxico, no hay tóxico. Bueno, bueno, bueno. Pero sí. explícame, Karina, ¿cómo, ¿cómo así sabes que, que es este... incompatible? O sea, que no tiene soluciones, que es un absurdo, como tú lo has dicho. Es que es imposible este, que el y más z menos 2x es igual a 1 y nuevamente me dé un menos 2 elevado a un número gigante. Ya, y pero no también. son exactamente la misma ecuación, mira, no son la misma. Yo ¿Sí no, una es menos 2x más y más z y la otra es x menos 2y más z. A ver. Ah, ya si sumo todos me da 0 y el otro me va a dar este menos 8 más... A ver, a ver. Espera, ¿cómo que suma, que suma todo? Las, o sea, suma, todo esto. Que suma las, las tres. Suma tres. Ajá. Acá sale, bueno, sí pues, acá se va. Cero, cero, cero. Acá también todo se va y acá también todo. Mira, todo se fue, así como él, ya se fue. Mentira, mentira, Karina. una broma, nomás. No. ¿Y y al otro lado qué pasó? Uh, sale otro número, diferente de cero. Claro, sale cualquier cosa. Oye, me están apurando, mire estos sinvergüenzas. Qué increíble. Ya, estás bien. Dice que ya comenzó física. Karina, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Está riendo. Tan fácil está el problema. Ayúdame, no. ayúdame a marcar la clave, ya para que ya para que se vaya todo esa física. A ver. la Primera dice: Existe un valor A positivo tal que el sistema es incompatible. A ver, acuérdate que incompatible solamente se con el menos 2. I'm falso. It's it's falso. It's Ahí está. Incompatible. Ya, yeah, ese es falso. Ya, yeah. el otro dice: Para todo A positivo el sistema es compatible determinado. Falso, porque para el uno no es. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Existe A negativo tal que el sistema es compatible? Eh, sí, sí, sí existe. Claro, de hecho hay infinitos, creo, ¿no? Sí. Así es, clave. D. Muy bien, muy bien, Karina, lo máximo. Muy bien, sigue participando. Yo todas las clases te veo participando ahí. Me sí, parece pues. muy bien, no te escape nomás, ¿eh? no te escapes, por favor. Ya, ahora sí, nos Gracias vamos. Estar, ya, chao. Cuídense Gracias, hasta la próxima clase. chao, chicos, cuídense mucho. Chao, conéctense, conéctense a su clase de, de física. Estudien, estudien. Nos vemos. Chao, chicos, cuídense. Nos vemos. Chao. dice? Que no lo niegue. ¿Qué estarán hablando? Miguel, este es sinvergüenza. Se pasaron. Ahí está. Ah, me habían dicho que se lea la D. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ya sí, listo. <laughs> ya, chicos, nos vemos. Chao, cuídense. Chao.